El vocero del movimiento gentío, Ramón Estrella, estuvo presente con nosotros en el café de Diario 55, donde aseveró que en cuanto a la situación actual, el país está en una situación difícil, el mundo en general. Hemos reiterado que el problema es la visión con la política pública y la asistencia social. El peor daño que hizo el PLD fue crear subsidios políticos a personas, puntualizó el profesional del derecho. Estrella destacó que la mano amiga del Estado debe llegar a los productores, no a particulares ni a instituciones. En ese orden, en relación a la regulación de precios y un mecanismo de empleo como tal, Estrella precisó que el modelo económico que ha impuesto este gobierno es que el mercado sea quien dirija la oferta y demanda. El gobierno puede paliar esta situación haciendo planes populares fijos, donde los productores vendan sus productos sin intermediario. Que tú lo puedes hacer desde distintas casas. Entonces, el problema de la producción nacional es el incentivo directo a que los fertilizantes, a que la maquinaria lleguen al trabajador y ese al trabajador y al productor directamente al lugar de trabajo. Es decir, y eso implicaría entonces una reducción de costo en términos de producción y el producto puede salir más barato. Y el Estado entonces tiene que tener una política de fiscalización total.